La semana pasada hice un viaje de 210 kilómetros en 3 días. Qué delicia de viaje tú. Mira, te voy a contar algunos detalles de este viaje. Primer día. En el primer día recorrí 2/7 del viaje. 2/7 recorrí. En el segundo día, pues, atención, atención, un tercio de lo que me quedaba, un tercio de lo que me quedaba, un tercio del resto del viaje, un tercio de lo que me quedaba. ¿Y el tercer día qué, Juan? Segundo día, tercer día, tercer día. Pues en el tercer día. Ah, esto tienes que averiguarlo tú. Kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrí? Esta es la pregunta. ¿Cuántos kilómetros recorrí el tercer día? Recapitulemos. Un viaje precioso. Te cuento algunos detalles. En el primer día recorrí 2/7 del viaje. En el segundo día un tercio de lo que quedaba. ¿Y cuántos kilómetros recorrí en el tercer día? Veamos, veamos. En el primer día recorrí 2/7 del viaje. Eso significa que después de haber recorrido 2/7, me quedarán 5/7. 5/7 quedará. Quedará. Después de recorrer esto del viaje, quedará esto otro. Mira, si sumo esto más esto, da 7/7, que es todo el viaje. Es clave entender esto. Después de 2/7 quedan 5/7 de viaje. Ahora voy al segundo día. En el segundo día recorrí un tercio de lo que quedaba. ¿Cuánto quedaba después del primer día? 5/7. Como en el segundo día recorrí un tercio de lo que quedaba, el segundo día recorrí un tercio de 5/7. ¿Un tercio de 5/7 qué es? Pues un tercio por 5/7 igual a 5/21. Esto es lo que yo recorrí el segundo día. Puedo poner aquí incluso un signo igual. Un tercio del resto del viaje es igual a 5/21. Y tercer día, ¿cuántos kilómetros? Kilómetros, Juan. Bueno, lo primero de todo, voy a calcular qué parte del viaje hice en el tercer día. ¿Y qué parte hice? Pues mira, si todo el viaje es 1 o 7/7, el tercer día habré recorrido 1 menos lo que recorrí el primer día, menos lo que recorrí en el segundo día. Todo el viaje, menos el primer día, menos el segundo día, esto igual a lo que anduve el tercer día. Bueno, la verdad es que anduve, pero en bicicleta, ¿eh? Caminando nada de nada. Calculemos esto, y tendremos en nuestras manos no los kilómetros, sino la fracción que recorrí el tercer día. A ver, Juan, 1 por 1 menos 2/7 por 1 menos 5/21. Este 1 lo escribo de forma inteligente como 21/21. Y este 1 lo escribo de forma inteligente como 3/3. Entonces, esto es igual a 21/21 menos 6. 21 menos 5/21 o 21avos. Esto entonces es igual a 21. 21 menos 6 menos 11, menos 5, menos 5. Y esto es igual a 10/21avos.
En el primer día recorrí 2/7 del viaje. En el segundo día, 5/21 del viaje. Y en el tercer día, 10/21 del viaje. Pero como el viaje tiene 210 kilómetros, 10/21 de 210 kilómetros, ¿cuántos kilómetros son? Y esto sería el final de nuestro problema. Esto es igual a 10/21. Y el final es, pues esto, 10/21 de 210 kilómetros. 210 por 10 es 2100. 2121. ¡Oye, qué bonito! ¡Oye, qué bonito! 100 kilómetros tú, 100 kilómetros recorrí en el último día. Claro, ¿ves? Bicicleta. Me ha encantado este problema, ¿eh? No sé a ti, pero a mí me ha encantado. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto.